Hoy en Mujer Ejecutiva vamos a hablar de belleza, y la belleza física, que es importante porque te da seguridad, aunque también hay una parte espiritual muy importante. Vamos a empezar con un súper experto en entrenamiento físico. No se lo pierdan. Es junio y a mí me gustaría saber cómo van esos propósitos que se hicieron en diciembre con las uvas, bla, 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 sobre todo de comer mejor y de hacer ejercicio. Ahorita vamos a ver cómo vamos en esto, pero precisamente para saber y entender muchas cosas tenemos a Edgar Ramírez, que él es coach en entrenamiento físico. Queridísimo. ¿Cómo estás? Ya, qué milagroso. ¿Cómo estás, adorada? Tú, que ya no me invitas. Años después. Ya sé. Oye, ¿cómo van tus propósitos? Bueno, nos queda claro que tú bien, sí cumples. Bien, bastante bien, ya a mitad de año, yo no me puedo quejar. Exacto. Oye, pues vamos a hablar de un tema que nos interesa, es el ejercicio en niños. Porque desde que somos muy chiquitos, o al menos así era antes, tu clase de educación física eran 30 minutos a la semana y se acabó. Sí, sí, sí. Pero ¿qué hay que hacer para que los niños tomen el hábito? Pues, para empezar, predicar con el ejemplo. Ok. No, o sea, sí. Si tú no haces ejercicio, ¿cómo le puedes exigir a tu hijo que haga algo que tú no haces? Es igual de este lado. O sea, yo no te puedo poner a hacer algo que yo no sé hacer o que yo no he hecho. O sea, es como justo eso, predicar con el ejemplo. Entonces, pues si ellos ven que tú corres, que vas al gimnasio o que nadas, siento que es como que una parte muy integral de todo esto para que digan, ah, pues es que mi papá lo sabe hacer y tal vez por ende pues yo también lo quiero hacer, ¿no? O sea, tampoco es encasillarlos en un solo deporte, porque la idea es que prueben. Entonces, ese puede ser como que el primer paso. O sea, tú vas a hacer ejercicio y ya después integrarlos a cualquier deporte. Hablemos de algo que es muy importante, la edad. ¿Desde qué edad, tú que tienes los conocimientos y el estudio, es recomendado que un niño deba hacer ejercicio? Hablando específicamente de entrenamiento contra resistencia o con pesas, okay. Se tiene mucho todavía como que este mito de que entrenar con pesas va a dejar a los niños chaparros. ¡Ajá! ¡Que no crecen! Eso ¡claro es, que eso sí! Eso es una vil mentira, porque el resumen. Eso lo sacaron de un estudio que hicieron en China en los 70s, pero de una población. O sea, específica, que dijeron que la gente se empezó a quedar chaparra porque los niños cargaban desde temprana edad. Pero, o sea, no puedes equiparar el entrenamiento contra resistencia en un gimnasio llevado por un especialista a ponerte a cargar cajas en China. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, de ahí salió. Entonces, se tiene como que el antecedente de que el entrenamiento contra resistencia hace que los centros del crecimiento de los niños pues no se desarrollen, cosa que no es cierto. Entonces, se tiene demostrado que puede ser más lesivo para ellos el fútbol americano o el fútbol soccer. O sea, que el entrenamiento con pesas llevado adecuadamente entre los 6 y los 7 años, que es cuando ya tienen como la conciencia de seguir una instrucción, puede ser mejor. No estoy diciendo que los deportes como el fútbol americano o el soccer sean malos, porque si no, pues vayan a pensar que, claro, que no los claro. practico, son malos. No, o sea, es nada más hablando en este escenario en el que estamos hablando de que el entrenamiento contra resistencia genera menos lesiones que el fútbol soccer o el fútbol americano. Oye, y dime una cosa, ¿los lugares se puede acceder? Porque obviamente deben de ser pesos adecuados a su estatura, a su propio peso. O sea, no es algo que uno se invente y que ahí suéltale las pesas y ahí está, ¿no? Exacto. Pues es que en sí no hay lugares ahorita como que estén aprovechando ese como que ese nicho, ¿me entiendes? O sea, no hay un gimnasio en el que tú llegues y sea como de, ah, pues vengo con mi hijo de 6, 7 años y lo quiero poner a entrenar. Una, porque tú no sabes, y dos, porque son muy pocas, de verdad, muy pocas las personas que tienen el conocimiento para poder llevar a un niño de la mano y poderlo entrenar en esa forma. O sea, cosa que hacen mucho en Estados Unidos, en Rusia, en las potencias. O sea, tú puedes ver niños que en vez de estar dando clases de educación física, los ves haciendo sentadillas, pesos muertos, o sea, trabajo con pesas. Entonces, porque ellos ya saben y ya tienen el conocimiento de que es más lo que beneficia que lo que perjudica ese entrenamiento. Wow, qué interesante, porque creo que esa cultura debemos de empezar a cambiarla. Y sí, sin duda, hacer un hábito. Ahora, va de la mano de una alimentación importantísima. Exacto.
Ya lo hemos dicho, o sea, de nada sirve que vayas 2 horas al gimnasio y luego salgas y te comas una torta de tamal, que no tiene nada de malo, pero que no es lo ideal, ¿no? Entonces, igual en ellos, como que fomentar el que no estén como tomando refresco, comiendo papas, o sea, o todos estos productos ultraprocesados que al final pues no les benefician y que no les aportan nada, hablando nutricionalmente. Oye, y bueno, esto de la estatura me interesa muchísimo porque sin duda ese mito hay que quitarlo. Entonces, deben de ser pesos adecuados. Exactamente. O sea, tal vez no adecuados, pero como todo, igual que contigo, con cualquier persona que empiece a entrenar, esto es progresivo. Entonces, obviamente no voy a traer a mi hijo de 6 años y de, ay, bien, te vamos a hacer una sentadilla con 100 kilos. O sea, imposible, ¿no? Exactamente. Entonces, todo obedece a principios, que podría ser el de sobrecarga y el de individualidad. O sea, no es lo mismo lo que entrenas tú, lo que entreno yo, lo que podríamos entrenar con un niño de 5 o 6 años. Entonces, pues es llevarlo poco a poco, como de lo más fácil a lo más difícil. Y pues hay equipo especial, justamente esa es otra de las cosas, hay equipo especial, pues barras que pesan menos, discos de goma, o sea, que van desde, el, no sé, los 250 gramos y así van avanzando. Entonces justo aquí no tenemos ni ese equipo ni esa cultura. Oye, ¿y los accesos a los gimnasios existen para niños? Fíjate que nunca he visto un niño. Exactamente. No hay, o sea, en general... Yo no me he encontrado un gimnasio en el que dejen entrar niños, justamente porque pues es como un área en la que no debería de haber, porque se están exponiendo a un riesgo. Ah, porque justo, o sea, si estábamos, aparte, otra cosa, nunca falta quien ocupa todos los discos o las mancuernas y las deja en el piso. Entonces, uh-huh, si para una persona adulta es peligroso, para un niño que corre y no se fija, o sea, es el doble. Entonces, más que nada, yo creo que va de la mano de eso. Y sí, justo nunca me ha tocado en un gimnasio ver niños. Ajá. Más que nada por eso, o sea, como por el tema de que es un riesgo y pues que el dueño del gimnasio no se va a hacer cargo si le pasa algo al niño. Y si a eso le sumas que somos el país número uno en obesidad, pues está difícil, ¿eh? No hay cómo. Oye, pues ya nos vamos, pero quiero que le digas a la gente, a las mamás, a los papás, cómo empezar con el ejercicio para niños y cómo sí es indispensable que ellos adquieran el hábito desde chiquitos. Justo. Pues la opción siempre es un deporte que ellos disfruten. O sea, pues tienen 3 años, tampoco van a saber qué sí o qué no. Pero muchas veces tienen como que esta predilección justo por el deporte que tus papás practican. ¿Me entiendes? O sea, es casi regla que si a ti te gusta la natación, pues que tú quieras que tu hijo nade. Que si tú practicas taekwondo, pues ya que puedas, lo quieres poner a que practique taekwondo. Entonces... lo que yo les recomiendo es que les den este abanico de opciones para que ellos puedan elegir y que no sea como de, ay, es que a mí me gusta el box, tú vas a hacer box. ¿Me entiendes? Porque justo ya no lo van a disfrutar. Entonces, si tú le das la opción de, bueno, ok, vamos a hacer 3 meses. 3 meses vamos a hacer ballet, luego 3 meses vamos a hacer natación, fútbol, fútbol americano, y ya de ahí tú le das toda esa opción para que él elija una y no sea como algo impuesto por ti. ¿Me entiendes? Que al final es eso como lo que lleva a que a ti no te guste hacer deporte. Porque es como de, no, pues es que desde chiquito me pusieron a hacer esto y ya no me gusta. Entonces pues llegas a tus 8 o 10 años y es como de, hoy otra vez tener que hacer esto. Claro. ¿Me entiendes? Entonces la recomendación es esa, denles opciones, ustedes practíquenlo. O sea, no sean como ilógicos en esa parte. Y... pues si no pueden o no tienen el acceso a que ellos, pues en alguna institución privada, por ponerlo así, practiquen deporte, pues sáquenlos al parque, pónganlos a jugar fútbol, básquetbol, o sea, cualquier actividad es buena y todo nos suma. Todo suma. Perfecto. Pues gracias por venir a Mujer Ejecutiva. A ti. Nos vemos prontito. Claro. Y bueno, pues para cerrar el programa, los dejamos en manos de nuestro maravilloso cirujano plástico. Hablemos, sí, de belleza física, por supuesto. Y está con nosotros, ni más ni menos que Romeo Castillo. No se lo pierdan. Soy Arlen Muñoz. Nos vemos la próxima ocasión. Hola, ¿qué tal, amigas de Mujer Ejecutiva? Soy el doctor José Romeo Castillo, cirujano plástico certificado, y el día de hoy estamos con Lulú, una paciente. Vamos a realizar con ella un filler de ojeras, sobre todo para la parte inferior, en donde, si ustedes pueden ver ahorita, ella se ve con ligeras depresiones. Y lo que vamos a hacer con esta técnica es muy sencillo. Con un poquito de ácido hialurónico, le vamos a mejorar el contorno del ojo, haciendo que se vea fresco y le quitemos esa mirada cansada. Ahorita van a ver el procedimiento, vamos el paso a paso.
Bien, el primer tip que les voy a dar es vean el producto que se les está aplicando. En esta ocasión yo voy a utilizar uno que es precisamente para las ojeritas y su médico debe de enseñarles este blister, abrirlo frente a ustedes, mostrarles fecha de caducidad y todo lo relacionado con el producto. Nosotros nunca tocamos el producto, ya viene aquí precargado para que tenga toda la esterilidad que nosotros necesitamos. Entonces lo vamos a abrir, vamos a limpiar la carita de nuestro paciente y vamos a proceder a inyectar. Vas a sentir un piquetito, dolorcito, molestia. Viene al techo. Echando la mirada. Bien, pues ya terminamos de este lado. La verdad es que es muy rápido. Y si alcanzan a distinguir, vean cómo este ojito se ve cansado y con esta depresión. Y este ya está corregido y perfectamente el contorno de la ojera está perdido. Bien, vamos a hacer el lado contrario. Listo, terminamos. Bien, pues como pueden ver, ya terminamos el procedimiento. La verdad es que es muy rápido. Es un procedimiento que el efecto es inmediato. Dura aproximadamente entre 9 y 12 meses. Y lo que van a ver es esto, una mirada descansada. Y sin hundimientos. Si se fijan, no tiene nada de moretones, no está tampoco inflamada y eso es lo que buscamos. Ya no se vale que el paciente salga con moretones de nuestro consultorio. Tiene que ir como ella, sonriente y contenta. Le voy a mostrar en el espejo para que ella se pueda ver y nos diga si quiere hacer algo más o así está contenta y con esto terminamos. Ya nada más tú me dices si me gustó. Me encantó. Sí. Bien, y con esto terminamos, mis amigas de Mujer Ejecutiva. Espero verlas muy, muy pronto por acá. Síganme en mis redes sociales, en Instagram como @DRomeoCastillo, en Facebook, Dr. Romeo Castillo, y busquen por ahí mi podcast en TikTok, Spotify y YouTube. Saludos. Hola Arlene, amigas, qué gusto saludarles a través de Mujer Ejecutiva. Es momento de entretenimiento y les tengo algunas opciones para ver en cines o en casa. En cines llega una película de DC que hasta hoy es la mejor. Es Flash. Los mundos chocan en Flash cuando Barry utiliza sus superpoderes para viajar en el tiempo y cambiar los acontecimientos del pasado. Barry intenta salvar a su familia, pero sin saberlo, altera el futuro y queda atrapado en una realidad en la que el General Zod ha regresado y amenaza con la aniquilación. Es entretenido, divertida y es la propia versión con algunos cambios de los cómics. Momentos nostálgicos y sorprendentes, sobre todo para los cinéfilos, va a resultar muy emocionante ver varias escenas y varios personajes. Tiene final, no te salgas de la sala, vale la pena. En cines llega la película más reciente del director Wes Anderson, es Asteroid City. En 1955, colegiales y padres de todo el país se reúnen para un concurso escolar dedicado a la observación de fenómenos astronómicos. La convención se verá
espectacularmente interrumpida por eventos que cambian el mundo. La película sin duda es la más teatral del director, es pausada, con una fotografía espectacular, con colores y actuaciones muy buenas, que el director de nuevo logra reunir a primeros actores. Tal vez la cinta no es para todos, porque el humor de Anderson es muy especial y el tiempo en los diálogos podría desesperarte un poco. Es una buena cinta que tienes que ver, sobre todo por la gama de actores. En Disney Plus no te pierdas el documental de alguien que le agradecemos el universo Marvel. Es Stan Lee. Stan, el hombre Lee, y su trayectoria hasta convertirse en una de las personas más influyentes del mundo de los cómics y la cultura pop. Stan Lee cuenta la historia de Stan Lee en sus propias palabras desde su complicada crianza, utilizando únicamente material de archivo, videos caseros personales, entrevistas y grabaciones de audio. El retrato íntimo de un hombre, su filosofía y su huella inmortal. No te la pierdas. En Star Plus no te pierdas Todo o Nada, la serie. Ambientada 25 años después de la película original, Todo o Nada, que por cierto, puedes disfrutar en esta misma plataforma. La serie sigue al mismo grupo de amigos de la ciudad postindustrial de Sheffield, mientras enfrentan los diferentes problemas en los sectores de salud, educación y empleo. Una serie sin duda muy divertida, y será nostálgico ver a los personajes de esta película que obtuvo 4 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, ganando a Mejor Banda Sonora. Esta serie cuenta con 8 episodios que podrás verlos completos. En Netflix no te puedes perder la segunda entrega de la película Misión de Rescate 2. Después de sobrevivir a todo lo que le sucede en la primera película, Ray regresa como mercenario australiano de operaciones encubiertas al que se encomienda otra misión suicida: rescatar a la maltrecha familia de un despiadado gánster georgiano de la prisión donde se encuentra recluida. Acción, persecuciones, comedia, drama, de todo un poquito. Y de nuevo, Chris Hemsworth vuelve a interpretar a Tyler Rake. No te la pierdas. Varias opciones, acción, comedia, para que disfrutes de un buen momento. Yo soy Lucy Durán. Nos escuchamos en la próxima aquí en Mujer Ejecutiva. En nuestra edición especial de la revista Mundo Ejecutivo, te presentamos en portada al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Sus principales ejes son la unidad y lealtad para consolidar la transformación. La 4T busca sucesor. ¿Será él? Este y otros temas de interés los podrás encontrar en esta edición especial. En la edición de junio de la revista Mundo Ejecutivo, te presentamos los mejores CIOs en México. Conocerás la labor que desempeñan en las empresas, ya que son los responsables de los sistemas tecnológicos y de información a nivel de los procesos. En otros temas, platicamos con David Razo, especialista financiero y fiscal, sobre temas como liderazgo y altruismo y cómo es que se ha ido abriendo caminos gracias a su plataforma Visión de Cambio, apoyando a quienes más lo necesitan. Conoce todo lo sucedido en la cumbre de las 200 mujeres más importantes de México. Las condiciones actuales entre los dos géneros ya no son las mismas. Este y otros temas de interés los podrás encontrar en tu revista Mundo Ejecutivo. Síguenos en nuestras redes sociales o visita el sitio web mundoejecutivo.com.mx.